Bueno, ya he hecho muchos análisis, así que haré por lo menos un versus, así que empiecen a grabar. ¿Qué? ¿Qué coño, como que ya estás grabando? Hola, gracias, ¿cuánto tiempo? Bueno, bienvenidos, hoy les traigo un nuevo versus, seguro que ya esperaban que hiciera uno. El problema es que mi mente estaba seca, así que dije que haría el versus de un suscriptor, así que tomé uno random. Los personajes que se enfrentarán hoy serán Disco Bear de Amnesia 4.5 de Sebastián Rodríguez contra Rojo del canal de Befalo contra Mike Crackex de las animaciones Sonríe Más, Tenten y los dos episodios finales de las perrerías de Mike. Antes le mando un saludo a Gastón Ariel Lesme, quien fue el que me pidió este versus. Bueno, ya comencemos. En fuerza, pudo romper el diamante de su cetro golpeando a Mole con este, y un diamante tiene una dureza de 10, haciéndolo el material más duro de la naturaleza, y aún así este logró destruir uno de un golpe, y pudo someter y mandar a volar a Mole fácilmente de una patada dejándolo desorientado, y esto no pareció ser de mucho esfuerzo para él. En resistencia, soportó que Mole lo hiciera caer de un golpe en las piernas, soportó varios cortes de la katana de Mole, los cuales con un solo corte pueden dejar fuera de combate a una persona, pero este soportó varios cortes para que luego lo atravesaran con la misma katana y lo patearan con fuerza, y soportó chocar contra sus bocinas. En velocidad, pudo bloquear los disparos de una minigun con sus bocinas, esquivó otros disparos de minigun burlándose de su velocidad, cuyos disparos van a 850 metros por segundo, puede atacar a Mole sin que reaccione, esquivó un ataque de Mole rápidamente, corre como cualquier humano y pudo activar sus bocinas antes de que unos soldados pudieran dispararle. En inteligencia, sabe del combate cuerpo a cuerpo y controlar sus axes, sin embargo, como todos los infectados de la amnesia, no piensa con claridad y ataca sin pensar. En axe posee inmunidad a enfermedades, como todos los infectados no puede enfermarse porque técnicamente ya lo están, inmortalidad tipo 1, mientras está infectado no muere de vejez, y tipo 2, sobrevivió a los cortes de una katana. En armamento, tiene su cetro y sus bocinas. Y en debilidades, no piensa con claridad y ataca sin pensar. En fuerza, pudo mandar a volar a Right Hand Man de un golpe y un manotazo, además de que este al impactar contra una caja de metal logró doblarla bastante, pudo parar puñetazos de Right Hand Man, de un golpe aturdir por un segundo a Right Hand Man, mandar a Right Hand Man al suelo de un golpe, golpear a Right Hand Man haciéndolo atravesar el techo de la aeronave, y mandar lejos a Right Hand Man de una patada. En resistencia, soporta golpear a Right Hand Man cuyo cuerpo es metálico, soportó que Right Hand Man lo sometiera del cuello y lo hiciera a atravesar el techo de la aeronave para luego estamparlo contra este, que Right Hand Man le disparara su láser en toda la cara, y soportó que Right Hand Man lo cortara con su espada, pero después de eso quedó muy débil. En velocidad, pudo frenar un láser sin esfuerzo, pudo posicionarse detrás de Right Hand Man sin que lo viera hacerlo, puede atacar a Right Hand Man sin que reaccione, es más rápido que el ojo humano e incluso que el de un kiborg, pudo parar puñetazos de Right Hand Man, esquivó una embestida de Right Hand Man, y esquivó unas bolas de energía. En inteligencia, sabe del combate cuerpo a cuerpo, controlar sus axes, idear estrategias y sabe intimidar a sus oponentes. En axe posee, vuelo, manipulación de la energía, aura, inmortalidad tipo 2, gran fuerza de voluntad, resistencia térmica, adherencia, pudo pararse en el techo de la aeronave sin ser arrastrado por el viento, y teletransportación. En armamento, tiene una espada de halo. Y en debilidades, es muy confiado. En fuerza, pudo tirar un estante y agrietar el cristal de una foto fácilmente, de un zarpazo hacer retroceder una mesa, mandar a volar a Trollino de un puñetazo levantando mucho polvo del impacto, romper la espada de Trollino en dos de un golpe, de un zarpazo mandar a volar a Trollino rompiendo un espejo, someter a Mike Crack con una sola mano y arrojarlo lejos, de una embestida hacer que Nickelino atravesara un techo, de un choque destruir una gran parte de su dimensión, de una patada mandar a volar a Mike Crack, y clavar su espada en
en un suelo de hielo, logrando agrietarlo y crear un agujero. En resistencia, soportó un golpe por la espada de Trollino, una mordida de Mikecrack, ser empujado por Mikecrack, un puñetazo de Miquelino en la cara, que Miquelino lo agarrara de la cabeza y lo arrojara con fuerza al suelo, soportó unos golpes de Mikecrack, y soportó embestidas y ser aplastado por Miquelino. En velocidad, puede atacar a Trollino y a Mikecrack sin que reaccionen, esquivó unos espadazos de Miquelino burlándose de su velocidad, pudo interceptar espadazos y ataques de Mikecrack, pudo colocar su espada enfrente frenando un ataque de Miquelino, y se bloqueó de un rayo de Mike antes de que le diera. En inteligencia, sabe del combate cuerpo a cuerpo, controlar sus axes, sabe intimidar y manipular a sus oponentes, sabe del esgrima, sabe de los acontecimientos futuros y cómo prevenirlos, sabe manipular mentes y causar miedo, sin embargo está un poco loco. En axe posee, manipulación mental, manipulación de la locura, manipulación del miedo, manipulación de la energía, teletransportación, inmortalidad tipo 1, 2 y 7, invocación de espada, vuelo y levitación, viaje dimensional, manipulación de la materia, creación de portales, reality warping, resistencia al dolor, y gran fuerza de voluntad. En armamento, tiene una espada, una estrella del meter y un escudo. Y en debilidades, está un poco loco. En un combate casual, los que tendrían más oportunidades de ganar serían Disco Bear y Mike Exe, Mike debido a sus capacidades físicas y sus axes, y Disco Bear sobre todo por su armamento, ya que como saben Disco Bear posee unas bocinas las cuales con sus sonidos nucleares, son capaces de explotar cráneos a través de la audición, a lo que me refiero es que si Disco Bear logra activar sus bocinas, entonces sería un fatality para los otros dos contrincantes, sin embargo Rojo no se queda muy atrás ya que este sería capaz de hacerle frente a Mikecrack Exe ya que a pesar de que sus capacidades físicas son de nivel inferior no quiere decir que no pueda estar parejo con Mike, pero si Mike Exe y Rojo se distrajeran luchando entre sí, esto le daría la oportunidad a Disco Bear de activar sus bocinas y una vez que este las active se acabaría el combate en un segundo, por lo que el porcentaje de un combate casual sería Disco Bear con un 80% y Rojo y Mike Exe con un 78%. En un combate con preparación, las cosas cambian un poco sobre todo a favor de Mike Exe ya que en este versus, él es el que posee una inteligencia de mayor nivel, además de que este ha demostrado saber de trampas a través del engaño como lo hizo con Mikecrack y Trollino cuando robó sus pertenencias para provocar un pleito entre ambos, con esto quiero decir que Mike Exe vería la mayor virtud de Disco Bear que son sus bocinas y las destruiría, pero obviamente no sin luchar, mientras que Rojo no tendría ningún plan así que el porcentaje de un combate con preparación sería Disco Bear con un 80%, Rojo con 78% y Mike Exe con un 82%. I'ma take it now, no you're never gonna break me. I'ma stay loud in the face of the hate. See, I'ma speak out, take the muzzle off my face. Breathe out of my mouth every word that will make me. Never had a doubt of the life that I'm making. Never had a doubt of the fight I'll be facing. Never